nombre es Karen Romelia Chávez Uriona, paseña, abogada de profesión, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional por el Departamento de La Paz. Mi formación académica, puedo señalar que mis estudios los he realizado en el Colegio Sagrados Corazones, los estudios universitarios en la Universidad Domingo Savio. Entre los diplomados realizados puedo destacar Derecho Notarial, Docencia Universitaria, Derecho Notarial, Registral y Electoral, luego Arbitraje, Negociación, Conciliación y Arbitraje Internacional. ¿Cuál es la propuesta? Ante la vulneración de los derechos, ante la falta de confianza, lo que propongo son tres puntos. Primero, la optimización de los plazos de los procesos que se van gestionando dentro del Tribunal Constitucional. ¿Cuál y con qué objetivo? ¿No? Primero, de que el expediente desde el día cero que llegue al Tribunal Constitucional puedan correr los plazos procesales y así podamos restituir los derechos vulnerados, ¿no? Y además poder llegar a tener el debido o poder cumplir con el debido proceso. Segundo punto, la resolución de causas pendientes. Nos quejamos mucho de la mora procesal y la carga procesal. Entonces, la propuesta en este punto es habilitar a los magistrados suplentes, ¿no? Tanto dentro de esta nueva estructura estarían 9 magistrados titulares y 9 magistrados suplentes electos trabajando en el Tribunal Constitucional. Así tendríamos 18 magistrados trabajando. Los magistrados suplentes irían como magistrados liquidadores encargados justamente de liquidar las causas que se encuentran pendientes de gestiones anteriores. Y los magistrados electos titulares tendrán que hacerse cargo de las resoluciones que ingresarían. ¿Para qué? Para poder otorgar una justicia constitucional pronta y oportuna. Tercero, la capacitación. Capacitación tanto a los administradores de justicia como a la sociedad civil. A la sociedad civil es importante. ¿Por qué? Porque así se va a poder hacer conocer a la sociedad civil sobre los derechos, garantías, obligaciones y acciones que le plantea o le franquea la Constitución Política del Estado. Eso es muy importante. Además de convenios que sean favorables tanto para estudiantes como para las universidades y principalmente beneficioso para el Tribunal Constitucional para que los estudiantes universitarios puedan ejercer y hacer sus pasantías. Y el cuarto punto es la erradicación de la corrupción, cortar de raíz la corrupción. Para eso existen dos mecanismos, tanto administrativos como informáticos. Sí, claro, hemos participado de este foro que es muy importante para que la ciudadanía conozca a sus candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cuál fue su propuesta? La propuesta es una propuesta técnica, es un pacto por el conocimiento, donde se conozca que la Constitución Política del Estado nos ha traído un cambio fundamental en la administración de justicia. Cuando hablamos de crisis en la administración de justicia, nosotros decimos de que no hay, es una crisis de valores, la sociedad tiene que saber de que existe una nueva constitución donde los derechos fundamentales son de aplicación directa. No se tiene que esperar hasta la última instancia para que sean garantizados los derechos de los ciudadanos. Esa falta de conocimiento es la que está ocasionando y nos ha dado como efectos, ¿no?, la retardación de justicia, corrupción y muchos otros problemas. Se está atacando los efectos, pero no la causa. La causa es la falta de conocimiento de que tenemos una nueva justicia boliviana establecida en la Constitución y nadie lo ha entendido hasta ahora, ni los jueces, ni los abogados, ni las universidades. O sea, vamos a seguir cambiando jueces, vamos a seguir metiendo detenidos los jueces, vamos a cambiar todo, vamos a seguir haciendo leyes y vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Se debe entender de que este conocimiento debe ser para todos los ciudadanos, no solamente los abogados, ¿no? Debe ser de conocimiento general para que la ciudadanía sepa que los derechos que están establecidos en la Constitución son de aplicación directa. ¿Qué fue lo que la motivó para entrar a la postulación?
Bueno, me motivó el hecho de que se dio la oportunidad para que las mujeres participemos. Mi pasión por la excelencia ligada al temor a Dios hace de que esta ciudadana, cumpliendo todos los requisitos, la formación académica y la experiencia, pueda postularse y llegar a ser candidata para el Tribunal Constitucional Plurinacional, con la seguridad de que seguiremos trabajando con la misma vocación de servicio, aplicando todo lo aprendido, todo el conocimiento que se ha adquirido durante todo este tiempo y llevarlo en la práctica nuevamente en el Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se dictarán fallos, ¿no? Trazando líneas jurisprudenciales en base a valores y principios para defender la familia, para garantizar el derecho de la vivienda digna, entre tantos derechos que están establecidos en la Constitución. Son más de 10 años, son 12 años que estamos ya como abogada y 10 años en la Administración de Justicia, 7 años en concreto, y aplicamos un derecho humano que es el derecho humano a la vivienda con la ley 247. Mi nombre es Marina Durán Miranda, soy candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el departamento de Chuquisaca. Mi trayectoria, podría decirle, mire, soy abogada de profesión, he salido de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, tengo diplomados en materia constitucional, en derecho penal, una especialidad en derecho penal, juicio oral y procedimiento penal, reconocido por La Habana, Cuba y la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Asimismo, como trayectoria laboral, he sido fiscal de materia por más de 15 años del Ministerio Público, institucionalizada en todo caso, y también he tenido un recorrido por el Tribunal Agroambiental, por el Consejo de la Magistratura como asesora. Asimismo, he sido juez de tribunal de sentencia número 1 de la capital en materia penal. Habiendo tenido esa experiencia laboral, he realizado un análisis, en todo caso, que busca solucionar el problema de la administración de justicia. En ese entendido, las soluciones y mi propuesta consiste en lo siguiente: implementar la oralidad procesal, que ya está reconocida en nuestra normativa y solamente cabe de que los operadores de justicia la implementen, la practiquen. Por otra, eliminar la burocracia, que es una queja constante, digamos, en los tribunales y en los juzgados. Asimismo, implementar los juzgados itinerantes, es decir, trasladar jueces donde existe más carga procesal o donde existen los conflictos que a veces desconfía el pueblo. Asimismo, trabajar en el componente ético del juez para garantizar una carrera judicial, teniendo jueces idóneos, probos, que puedan garantizar la seguridad jurídica y, ante todo, una independencia, una justicia independiente en nuestro medio y para todo ciudadano. Por otra, tenemos también la cuestión de priorizar los casos de detenidos preventivos que no tienen hasta la fecha, digamos, sentencia, y los casos rezagados. Prioridad que debe enfocar conforme a las atribuciones que tiene un magistrado del Tribunal Supremo, por cuanto está de velar correctamente la administración de justicia. Conforme a esas atribuciones previstas en el artículo 178 de la Constitución Política del Estado y asimismo el artículo 40, numeral 4 de la ley 025, se enfoca en soluciones prácticas y, en todo caso, que den al mundo litigante y al usuario que se encuentra esperanzado de que se demuestre una transformación en la administración de justicia que elimine la corrupción, que elimine la retardación de justicia y elimine también la mora procesal.